Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César y hoy tengo algo para mostrarles que es el super caldero, como diríamos en Argentina, el super caldero croto o de linchera o hecho en casa. Y van a ver qué simple y qué práctico que es este sistema. Bueno, lo único que hice fue tomar una ollita vieja. Esta yo la encontré en la calle, pero se encuentran en todos los bazares chinos y casas de segunda mano. Cualquier olla que ustedes tengan a mano lo pueden hacer. Lo único que hice fue sacarle las asas que venían enganchadas acá. Ahí se puede ver el tornillo. Y le puse cuatro tornillos con la cadena de un perrito que la encontré tirada en la calle. La cadena alguien la había descartado, la limpié un poco. Le hice los cuatro tiempos para conectarlo y la argolla la pasé por acá. Y lo que vendría a ser la manija, que es lo que uno agarra, la usé de T para enganchar en el trípode. Y aunque no lo crean, esto nos beneficia en poder aprovechar al máximo el calor que generamos con nuestra llama y muchísima comodidad a la hora de cocinar, como lo van a ver ahora. Bueno, ahí pueden ver cómo un sistema de trípode así nos ayuda muchísimo a la hora de cocinar. ¿Por qué? Porque yo estoy usando... Por ahora vengo usando solamente maderitas de este tamaño y un poco de brasa que saqué de mi fuego principal. Ahora en un rato voy a empezar a agregar estas. Pero supongamos que yo necesito revolver mi comida. Levanto las patas del trípode y lo puedo mover a donde yo quiero. Fuera del fuego y ahí lo puedo trabajar tranquilo. Después ponemos de vuelta la tapa y lo ajustamos a la altura que nosotros queremos, que eso es lo importante. Si nuestra olla o lo que estemos usando colgado así para cocinar en un sistema de trípode le da la altura donde rompe la llama, nos va a permitir aprovechar al máximo el poder calórico que vamos a estar generando. Aparte de la ventaja de que no necesitamos trabajar con mucha cantidad de combustibles, o sea, con madera en este caso, y no es tan demandante más madera de la que hace falta realmente para cocinar. Siempre es bueno. Después lo único que tienen que hacer es agregarle un poco de aire y nuevamente esté hirviendo. Este no es un... ¿Ven? Ahí lo puedo acercar y puedo manejar mejor para que quede acomodado directamente sobre la llama y poder aprovechar perfectamente. ¿Ven cómo estoy hirviendo? No sé si ahí se llega a apreciar, pero nos permite aprovechar justamente esto. Bueno, espero que les haya gustado la idea, que les sea útil y que la hagan. Ya saben, lo pueden hacer con un jarrito de lechero, que es más alargado, más fácil de transportar en una mochila. Lo pueden hacer en una ollita, que tampoco es una locura transportarla en una mochila, si para ustedes se va a justificar llevar un hervidor de 2 litros. Siempre fíjense la escala, ¿sí? Pero espero que lo usen, que les sirva. Y nuevamente, mil gracias a todos por el apoyo y por todo lo que hacen por mi canal y todas las cosas que emprendo. Nos vemos, y por las donaciones, obvio está, y nos vemos el próximo video. Gracias.